determinadas especies animales son capaces de hacer con objetos externos a su cuerpo funciones que tradicionalmente las tenemos como propias de los seres humanos. Y lo que vemos cada día más es que esas capacidades que creíamos tan nuestras, pues en realidad no lo son tanto. Lo que estamos viendo en el vídeo es una forma rudimentaria de medir la profundidad del agua, probablemente para vadear un río o un lago. De alguna forma es la capacidad de tener una percepción cuantitativa del medio en el que viven, y están utilizando objetos naturales como son troncos y ramas, aunque sea de una forma elemental y rudimentaria. Los grandes simios también tienen un inicio de medición. La utilización de un palito para pescar termitas de los chimpancés probablemente sea la prueba más conocida y más divulgada del uso de herramientas o de objetos externos al propio cuerpo para realizar una función, en este caso, nutritiva. Porque no es lo mismo utilizar un palo o una rama para pescar termitas que fabricar un instrumento. El uso de estos objetos naturales sería un primer paso en la capacidad de utilizar y de manejar y de fabricar herramientas. Lo que se ve en muchos de estos estudios de los delfines, tanto con las algas para protegerse el hocico como para jugar propiamente, es que los delfines tienen una enorme capacidad cognitiva, pero sin embargo carecen de un elemento fundamental que pueda permitirles desarrollar más habilidades, que es la mano. Si los delfines tuvieran manos, tendrían verdaderamente o aparentemente la capacidad de desarrollar unas aptitudes cognitivas muy, muy similares a las que vemos en los primates y especialmente en la especie humana. El pulpo, digamos, utiliza diferentes herramientas, como puede ser un hueco o puede ser en otras ocasiones botellas o que hay en el fondo marino, para cobijarse, para esconderse y para, digamos, tratar de confundir a los elementos que hay a su alrededor. En el caso del pulpo probablemente estemos hablando de un grado de complejidad menor que el de los delfines, por poner un ejemplo, ¿no? Ahí estamos viendo claramente un comportamiento humano, muy probablemente como consecuencia de un proceso puramente imitativo. Aquí, digamos, la imitación es la que probablemente está ahí detrás del uso este tan peculiar de la toalla y de cómo la moja y cómo la estruja y cómo la escurre y cómo se seca. Los elefantes se valen de otros objetos para solventar o para resolver algunos problemas. Esto se ve también en los vídeos, en el que se está rascando con esa naturalidad y esa chispa casi de primate. Sorprende más en ese vídeo, primero por la insistencia y segundo por el conocimiento sistemático, vez tras vez prepara el fruto en la posición adecuada para que no salte, reorienta la piedra en la forma adecuada para que el golpe sea más seco y más directo. En el caso de los quebrantahuesos no parece haber una reflexión sobre el proceso, sino más bien una reiteración, una repetición. El de los cuervos, ahí sí que se ve un proceso reflexivo, un proceso por el cual hay un razonamiento que lleva a la resolución de un problema. Volvemos un poco como con los delfines, si los cuervos tuvieran manos, sería extraordinaria la capacidad de desarrollo industrial e intelectual que podrían llegar a tener. Es uno de esos ejemplos de pruebas de ingenio. Tras unos instantes de duda y de pensamiento, busca una solución, se llena la boca de agua y va llenando ese vaso del cacahuete. Flota y se acerca hacia él hasta que consigue cogerlo. Lo que estamos viendo en los vídeos es que determinadas especies animales son capaces de utilizar esos objetos naturales a modo de herramienta en esos primeros grados de complejidad. Claramente entran dentro de lo que tradicionalmente hemos considerado capacidades exclusivamente humanas.